La Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato Capital convoca a participar en la convocatoria para elegir a los y las ganadoras del Premio Municipal del Deporte 2023 que se entregará el próximo 21 del presente mes. Así lo adelantó Efraín García Ledesma, director de dicha área deportiva, quien de antemano prácticamente anunció que tanto Laura Esther Galván como su compañera de equipo Arián Chilla ya tienen asegurado dicho nombramiento por su destacado papel que han tenido durante el año que se va a premiar o a reconocer. Ya son del deporte del año aquí en Guanajuato. Son del premio deporte. Sí, prácticamente. Ya, prácticamente lo tienen ganado. Sí, ¿no? Y aprovechando, ya emitimos la convocatoria para el Premio Municipal del Deporte. La próxima semana se cierran los registros y también pues ya tenemos por ahí el jurado calificado. Ya estamos haciendo los últimos detalles para hacer la premiación del Premio Municipal del Deporte, las becas y los estímulos a los deportistas para el próximo 21 de noviembre a las 5 de la tarde en el auditorio de la Deportiva Juan José Torres Dame. ¿Qué categoría habrá y cuál es el método para proponer nuestros candidatos? Mira, en la convocatoria ya viene manejado todos los requisitos. Bueno, pues es el mejor deportista varonil, femenil, el equipo. Está también el de periodista, ¿recuerdas? Son como 7 u 8, ya después los vamos a juntar con los premios, con los estímulos y con las becas. O sea que ya está, de antemano en el deporte individual, ya está Laura Esther y Arián Chía, ¿no? Sí, ellos es un especial, tenemos dentro de los lineamientos los eventos internacionales. Ahí también, pues, no habíamos platicado nada, felicitar a Paquito Llamas, que está dándole con todo también al atletismo aquí de Guanajuato. Somos esta vez.